¿Qué está pasando en escasez la ciudad? De gasolina, no le están parece reprimiendo. Este, creemos más bien que la tienen escondida y que no la van a dejar caer en enero, que no la vendan ya al precio que es. Total, sí hay, porque sí hay y en otros lados no. Clementina González Silva, todo esto es porque le vendieron todo el petróleo a Estados Unidos y a otros lugares. Y no va a haber gasolina hasta el 15 de enero, eso es lo que se dice. Entonces Peña y su gabinete debería de renunciar. Un caos total, simplemente que esto, no sé por qué, por falta de gasolina totalmente, ¿no? ¿Algún mensaje para las autoridades? No, pues que pongan más atención en su trabajo. Hay un trafical en toda la ciudad por la escasez de gasolina. En toda la ciudad, está así, yo vengo de San Francisco. Está todo el camino así. Ya voy de regreso. ¿Un mensaje para las autoridades? Autoridades, por favor, ya pónganse las pilas. Yo no sé qué táctica quieran hacer con esto, qué planes traigan de subirnos la gasolina, X cosa. Déjense de cosas. Los que estamos batallando es todo el pueblo, toda la ciudad está así, desde Purísima San Pancho, parte de Jalisco, y aquí ahora son fregaderas. No, pues nada más que marques o una persona autorizada o responsable que conozca, que digan cuál es la situación. Pues yo, es un caos y ya no hay gasolineras en todo. Ya recorrí medio León, la ciudad, y no hay gasolina en ningún lado. Pues es una impotencia porque todas las vialidades están obstruidas. Hoy te estamos yendo por atajos a ver por dónde podemos salir. ¿Hace avanzar cuántos minutos o horas que está usted en el tráfico? Tengo una hora y media en el tráfico. Mensaje.